Irizarry, ahí lo recibimos. Y del año 94, aproximadamente por unos shows que hace Carlos Ares, que es el presidente del club de fans de acá de Elvis. Sí. Me llevó mi hermano más grande, Huguito, le gusta el rock and roll. Fana también. Sí, fana de todo lo que es rockabilly, sí. Johnny Cash, toda la gente. Bien. Y bueno, me llevó a un show que tocaban los Super Ratones y pasaban videos de Elvis. Y bueno, me gané un disco, Elvis in Concert. Sorteaban con la entrada, ¿viste? Y ahí me hice fan, me entré a comprar discos de gospel, todos los de Elvis, 70, 60. Qué lindo. Bueno, ¿a qué te dedicas a trabajar? Laburo en una empresa de recursos humanos. Ah. Y aparte hago esto. Haces tributo. Sí, soy músico, yo toco el bajo hace 22 años, toco otros estilos también, pero bueno. ¿También? Sí, toqué en banda. ¿Y cómo te ubicamos en Facebook o página? Tengo el Facebook, que es Mario Irizarry. Irizarry con Z. Igual creo que estaba. Y el mail es Elvis por Mario, con letra, ¿no? @gmail.com. Bueno, nos encantó, che, la interpretación. Sí, ¿quiso primero? Y Gastón. ¿Puedo dejar el número del celular así? Sí, no acostumbramos, pero bueno. 153-892-1621. Bueno, me lo facturan a mí. Querido, ¿y ahora con qué nos vamos al corte? Flow Mary, un tema que hacía Creedence, y bueno, hay Cantina Tamer, la banda de Tina Turner con el marido. Bueno, lo voy a hacer estilo. ¿Hincha de Newell's? Sí, hincha de Newell's. Para estar tus chicos viendo, por supuesto. Sí, Ignacito y Ornella, le mando un beso y a mi mujer. Te felicitamos, nos encanta. Muchas gracias. Al corte con Mario, con el primer Elvis de la ciudad. Keep on drumming, the drumming, keep on drumming.
people.